Gracias, presidenta. Gracias, señora ministra. Primero decirle que me alegro de verdad que hoy pueda estar aquí porque significa que la causa que la llevó a la suspensión ha mejorado. Y en segundo lugar, porque venimos insistiendo en esta comparecencia desde hace 5 meses. 5 meses que tienen esta comisión bloqueada después de que ahora la presidenta nos hablara también de los valores democráticos. 5 meses en que deberíamos hablar o deberíamos haber hablado sobre su papel en esta crisis del COVID, en la desescalada o su papel como ministra desde que accedió al cargo. Pero me sigo preguntando, como le pregunté en la primera y única comparecencia en esta comisión en el mes de febrero, ¿qué ha hecho usted para mejorar la vida a la mayoría de mujeres de este país? ¿Qué medida ha puesto sobre la mesa que haya conectado con los problemas de las mujeres reales de este país? Porque usted ha hecho mucho ruido, muchas entrevistas, muchas polémicas, muchos debates entre los suyos y para los suyos, muchas cortinas de humo que le hacen lanzar a usted cuando otros tienen algún escándalo o algún fracaso que tapar. Pero yo no me voy a centrar en sus ruidos, que son al fin y al cabo una maniobra de distracción en la que algunos partidos caen gustosamente, para que no hablemos de lo importante, sus silencios. Por ello me voy a centrar en las veces en que una ministra de Igualdad con poder y autoridad hubiera hablado y usted ha callado. Número uno, la conciliación. Todos los indicadores muestran que la crisis del COVID ha incrementado la desigualdad entre hombres y mujeres. El trabajo a distancia, debido a la pandemia, ha dificultado la conciliación. El peso de los cuidados del hogar y los hijos sigue recayendo en nosotras, empleando de media cerca de 2 horas más que los hombres en las tareas domésticas. Además, las medidas de confinamiento han obligado a más de 2/3 de las madres españolas a quedarse en casa, debido a que trabajan en sectores no esenciales o no trabajan, algo que repercutirá en sus perspectivas profesionales a medio y largo plazo. Y yo puedo estar de acuerdo, y estoy de acuerdo en muchas de las cosas que usted ha dicho en cuanto al bienestar económico y la agenda feminista, en cuanto al impacto económico de este reparto de los tiempos. Pero usted es ministra de Igualdad, de un gobierno que no ha puesto en marcha ningún plan de conciliación integral para las mujeres españolas, que horas antes del inicio del curso escolar seguía improvisando con las medidas y no la oímos entonces, que no es capaz de aclarar qué pasa con los padres y madres que tienen que quedarse en casa para cuidar de sus hijos con un PCR negativo y que deja fuera de cualquier medida a las millones de autónomas de este país, y tampoco la hemos oído. Dos. Paro femenino. Se lo voy a repetir, aunque le cueste. Solo con el Partido Popular se han alcanzado en este país las mayores cotas de mujeres trabajando. Desde que llegó el gobierno socialista primero y socialcomunista después, el retroceso del que usted hablaba en su intervención ya ha llegado. El paro femenino no ha hecho más que subir en este país, incremento que se verá acentuado por la pésima gestión económica de la pandemia. De hecho, el sector que más ha impactado el COVID es el sector servicios, donde tradicionalmente el peso de la mujer es mucho mayor. La EPA del segundo trimestre advierte que la tasa de paro de la mujer sigue agudizándose y se sitúa por encima del 16%, mientras que la de los hombres está alrededor del 14%. ¿Medidas de la ministra de Igualdad al respecto? Ni están ni se la esperan. Y no olvide nunca que la libertad de las mujeres pasa por tener un trabajo bien remunerado y de calidad. Tres. El escudo social no era para las mujeres. De hecho, el escudo social ha sido un engaño social para todos. Señora ministra, el retraso de las prestaciones por el colapso administrativo provocado por la nula capacidad de este Gobierno de pasar de la propaganda a la gestión se ha ensañado con las mujeres. Las mujeres son las mayores demandantes de ERTEs. Estos ERTEs, que en vez de hacer como pide el Partido Popular y alargarlos hasta la próxima temporada, les mantienen en vilo hasta el último minuto. Retrasos inconcebibles en los pagos y ahora, por si fuera poco, les han capado el sistema para que no puedan acceder a la información. ¿Merecen esta incertidumbre? ¿Merecen este silencio? Pero aún hay más. Las trabajadoras del hogar, esas que usted siempre nombra, pero que no ha movido ni un dedo por ellas. Miles llevan más de 5 meses sin cobrar
después de la puesta en marcha del subsidio. Según el CESIF, han recibido 55.000 solicitudes y el 60% está sin resolver 5 meses después. La propaganda sin gestión, ministra, es engaño. Usted ha calificado esta medida como histórica. En palabras de una de las afectadas, dice, es un despropósito, una humillación y una burla. Pero es que aún hay más. El colapso en la seguridad social provocado por un ingreso mínimo que tampoco saben gestionar y la mayoría de las beneficiarias de las cuales son mujeres, hogares monoparentales encabezados por una mujer, y el 90% de las solicitudes está sin atender. Pero no es todo. 4 meses sin cobrar pensiones de maternidad, viudedad, orfandad, imposibilidad siquiera de conseguir una cita, por no hablar de la brecha digital de muchas de estas mujeres. 4. Y no puedo ni quiero dejarlo pasar. ¿Sabe que el Consejo de Mallorca ha reconocido nuevos casos de explotación sexual de menores tuteladas desde el mes de marzo? Nuevos casos, y no quieren decir cuántos. Mire, se lo voy a leer literalmente. Cualquier situación de abuso puede verse como un triángulo: victimario, red de trata o particular, víctima y testigo. La sociedad muchas veces, las instituciones y quienes participan en ellas, podemos ser testigos silenciosos y ciegos. Cierro comillas. Así, con estas declaraciones de un psicólogo en un centro residencial de Mallorca, empieza el informe de la comisión de expertos que encargó el Consejo. ¿Sabe qué más pone el informe? Que ha habido casos que han tardado más de 15 meses para comunicar a la Fiscalía indicios de explotación sexual. 15 meses. El informe apunta también. No se ha llevado a cabo un análisis detallado de los expedientes completos de cada uno de los 16 menores por parte de esta comisión, dado que excede los objetivos de la misma. Una comisión de expertos que fue su excusa para votar en contra de una comisión de investigación porque iba a investigar lo ocurrido, que ahora dice que excede sus objetivos. ¿Cuál era el encargo, pues? ¿Qué clase de broma es esta, señora ministra? Ustedes no solo son un testigo silencioso y ciego, sino cómplice. ¿Qué ocultan? ¿A qué temen? ¿Es verdad que su partido en Baleares está presionando al Partido Socialista para que apruebe una comisión de investigación? ¿De verdad van a dejarse pisotear otra vez y cargar también ustedes con esta vergüenza? Señora ministra, este silencio le acompañará siempre. Y usted ha dejado sola a las niñas más débiles de nuestra sociedad. Y siempre habrá algo o alguien que se lo recuerde. El Partido Popular, sin duda, no cesaremos en ello. Punto número 5 de sus silencios. Los escándalos que rodean su gobierno. Empiezo por el primero. El juez del caso Dina pide al Supremo la imputación a Pablo Iglesias por 3 delitos. Revelación de secretos con agravante de género, señora ministra, daños informáticos y denuncia falsa. Pablo Iglesias insistió en que no entregó la tarjeta a Dina para protegerla. Ha recordado que en la tarjeta había fotografías íntimas e información sensible y su intención era evitarle la tensión. ¿Las vio? ¿Es esto violación de la intimidad? ¿Es abuso de poder? ¿Es algo más, señora ministra? ¿Por qué ha callado? Iglesias dice que guardó la tarjeta para no meterle más presión. ¿No es esto un estereotipo? ¿El macho alfa que protege a la débil mujer, a su subordinada? ¿Por qué ha callado, señora ministra? ¿Por qué sigue callando? Desde el Partido Popular pedimos la dimisión inmediata del vicepresidente del Gobierno. Segundo escándalo. También noticia de última hora. El Supremo pide procesar al magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, por maltrato. ¿Por qué sigue callada? ¿Por qué no ha dicho nada? Sigue en el cargo y usted sigue callada. Un testigo afirma que la mujer del magistrado detenido pidió auxilio. La mujer del juez declaró en la Guardia Civil que se pone agresivo habitualmente. Victoria Rosell cayó por interés personal en el caso del magistrado del Constitucional investigado por malos tratos. ¿Qué está pasando? ¿Qué esconde tanto silencio, señora ministra? Sigo con los escándalos.
El director financiero de Correos expulsado de la Asociación Española de Directivos por un escándalo sexual. Hoy que usted ha hablado de prostitución. El director financiero de Correos envió una foto de una prostituta y unas capturas de pantalla de conversación con la mujer en la que hablaba de rebajar el precio de los servicios sexuales. Esto ocurrió la madrugada del 11 de junio y hasta el 7 de julio, que las noticias saltan en medios nacionales, el director financiero no dimite porque nadie le expulsa. Dimite. Y usted también ha callado, señora ministra. Y por último, hay un silencio que la desacredita ante todas las mujeres de este país. Seguridad Nacional avisó el 7 de marzo del desbordamiento de la pandemia. El incremento de casos en las últimas horas ha sido mayor de lo habitual. No se descarta que las cifras de fallecidos asciendan en las próximas horas, les advirtieron. Señora Montero, usted nos engañó. Y no me venga con la historia de siempre. Yo no culpo al 8M, yo no responsabilizo al 8M, yo la responsabilizo a usted directamente. Porque ni las mujeres que salimos a la calle el 8M, ni las organizadoras, conocían la información que conocía usted. Porque nosotras no nos sentamos en un consejo de ministros, ni recibimos información de seguridad nacional. Usted puso en riesgo nuestras vidas, la de nuestras familias, la de nuestros contactos. Usted, que pudo tomar decisiones con una información que no teníamos el resto. Usted, que predica sororidad y practica egoísmo. Mucho egoísmo, señora ministra. Señora ministra, acabo ya. De Unidas Podemos a Unidas Callamos en tan solo un año. Porque para poner en valor su activismo es necesario pasar de la pancarta al BOE. Y trabajar. Trabajar con rigurosidad y con seriedad. No solo por quitarse la bandera entre el PSOE y ustedes. Hay silencios que ya son irreparables, pero otros todavía puede corregirlos. Nos diga cómo lo va a hacer. Demuestre de verdad que es una ministra y una mujer empoderada, aunque los escándalos de acoso, de presunto acoso y escándalos sexuales atañen a compañeros suyos del Consejo de Ministros. Denúncielo. Sea valiente. Se ganará el respeto de las mujeres de este país. Y nos diga de una vez qué va a hacer para mejorar la vida a millones de españolas. Rompa con estos silencios ahora que todavía está a tiempo. Ahora que todavía el Partido Socialista le dejan seguir en el Ministerio de Igualdad silente. Muchas gracias.